Ok, regresamos con la... Esta es la Losers Finals del torneo Playfest y LCA en la Universidad de Cuauhtémoc. Ya tenemos a el Terry de Kaizen contra el Greninja de Potter. Potter tratando de regresar. Tratando de regresar. Y Terry tratando de aprovechar ese regreso. Y se nos va ahora sí. Esta conversión matona. Potter lo tiene. Parecía que era el Jablo. Parecía que metía el OP después de eso. Ahora sí ya está. 53% ya. El parry. ¡Wow! Terry sale del escenario. Castigando. Metiendo un poco más de castigo a Greninja. Y ¡wow! Se nos fue rápidamente. Kaizen se quiere ir rápido, parece. Ahora, eligiendo el escenario, Pokémon Stadium. Cambio de personaje tal vez. Yoshi. Este, la vieja confiable de Potter. No lo veíamos desde Smash 4 tal vez. Y usa el Yoshi de peluche. Una ternura para ver, pero totalmente letal. Viene la entrada de Terry. Metiendo ya daño. 43% ya. Una sola entrada. El cross-up. Yoshi no alcanza. Ahora sí ya lo toca con 10%. Lanzamiento de huevos. Power Wave. Qué bonita conversión. 72%. Yoshi buscando. Alcanza a recibir una patada ligera. A un ataque. Uy, delantero de Terry. Power Wave. Si no sabes qué hacer, Power Wave. Si no sabes qué hacer, es Pac-Man hidrante. Si no sabes qué hacer, es Yoshi. Huevos. Pero Potter no los está sacando. Sabe que tiene la entrada en este momento. Sabe que tiene el juggling. Sabe que se lo puede llevar. ¡Uy, a nada! ¡Qué buen downer de Terry! Tratando de ponerle un estate quieto al empollador preferido de todos. ¡Y se lo lleva! Pobre Yoshi de peluche, se estrella en la pantalla. Y ahora viene a tratar de terminar el trabajo con la lluvia de uppers. Terry teniendo los especiales en su mano. Al alcance de su mano. Power Wave. Uy, a nada de entrar con ese especial. Power Wave. Yoshi salta para evitar el castigo. Se hace huevo. Un backer. Y ahora tal vez buscando el spike. No. Condición con los huevos. Con. Ahora sí. Cargando un smash. Power Geyser. Uy. Peter buscando la entrada segura con el especial. Aguantando el fútbol smash. Power Geyser conecta. Y esto ya está en 88% de parte de Potter. Huevo, huevo para mantener a Rager. Y viene el down B para tranquilizar un poco al Terry de Zenkai. Zenkai Kaizen buscando tomar el stock con la entrada que ya vimos. Unos cuantos jabs. Power Wave. Yoshi tomándoselo con un poco más calma, recibiendo el Power Wave. Casi entraba ahí. Casi entraba Terry a tomar lo que era suyo. Y lo toma con un OB. ¡Santo Dios! ¡Qué hermosa demostración de cómo usar un OB para tomarse el stock! Yoshi en este momento debe estar un poco confundido y debe tomarse las cosas con mucha calma, mucha inteligencia. Un neutral de dioses para darle la vuelta a esta situación. Terry lo asfixia. ¡El Spike! ¡Santo Dios! Terry no lo deja respirar hasta spikearlo. Hermoso. Potter buscando una alternativa para el Terry de Kaizen. Tal vez pueda ser Joker, tal vez pueda ser Pokémon Trainer. Sus cartas más fuertes que le hemos visto en los últimos torneos. Fue bastante impredecible sacando Greninja, bueno, se lo habíamos visto en anteriores torneos, pero Yoshi fue toda una sorpresa. Y no está la canción que queríamos. Vamos a otro lugar con una canción adecuada, algo inspirador, algo que nos permita hacer el comeback. Al templo. No.
Wow. Vaya que Potter tal vez está buscando la manera de enfriar la situación. Tal vez cortar un poco el momento. O simplemente buscando algo que le dé inspiración para continuar. Y aquí lo encuentra, Pokémon Stadium 1. Terry es la elección de Kaizen. Y Potter buscando Pokémon Trainer. Ahora sí. Tercer juego contra Cynthia. Qué bonita canción. Y empieza la destrucción. Squirtle tratando de escurrirse por las piernas de Terry para meter un combo. Sin embargo, Terry se adelanta y ya le mete 51% de daño. Potter buscando tratar de aprovechar el tamaño de Squirtle y su agilidad. Uy, casi le da ese último hit de... Uy, wow. Terry contrarrestando las hojas navaja con Power Wave. Y sí, se lo lleva, la destruye. Uy, Ivysaur está fuera del escenario. Terry lo espera, buscando la reacción. Y Ivysaur lo tiene, es el momento de aprovechar. Es el momento de meter daño. No alcanza a capturarlo ahí, solamente lo saca fuera del escenario. Ahora sí, daño. Ahora sí, la condición. Kaizen se zafa con ese ataque de Terry. Buscando variar un poco. Y ya viene el arma secreta de Potter. Viene Charizard con estas herramientas para tomar los stocks de una manera rápida y repentina. Aquí lo tenemos. Posición de Gimp. Buscando el Down Smash para acabar el trabajo. Y se lo lleva. Sí, se lo llevó. Un Nova casi horizontal. Potter ya está en escena con los cuartos. Los cuartos buscando el Gimp con el agüita. Como en los combos de Twitter. Buscando. Uy, 31% ya de daño. Y venía el Spike. Squirtle aterrizando finalmente. Ahora sí, tomando la ventaja. Queriendo hacerle un grab a Terry. Terry no se deja. Terry castigando cada error de Squirtle. Ahora Ivysaur lo tiene. Parecía que conectaba algo ahí. Terry tiene los especiales activados. 100, más de 100% de daño. Charizard ya los tiene también. Charizard, si le pega, lo mata. Si lo toca, lo mata. Y Terry muy cauteloso. Sabe que no puede fallar. Forward throw, posición de Gimp. Tratando de regresar. Uy, se agarra con las uñas Terry. Y Charizard tomando toda la delantera. Uy, es capturado con ese grab. Buscando acomodarse. Termina el trabajo. Vuelve a ser grabeado. Uy, lo quería gimpear con el Power Wave. Y Potter, desgraciadamente, pierde su stock. Ivysaur tratando de darle la vuelta desesperadamente. Charizard ya está en escena. Excelente. Potter muy a la segura, toma el stock y dice, vamos a darle la vuelta a esto. Viene aquí. Ya lo hemos visto en juegos muy difíciles contra Leaf, dándole la vuelta con Charizard, con mucho más daño en el marcador. Potter no pierde la esperanza. Zengai tratando de mantener la ventaja de aquel momentum de Chas. Y ahí está el early kill. Aquí está. De lo que hablábamos, señores. Ese momentum que va creciendo. Y ahí Zengai haciendo un input equivocado, pero ya regresa. Viene Dragon Claw. Charizard buscando las opciones y castigando a Charizard cada vez que puede. Tomando su distancia. Sabe que no puede entrar precipitadamente. Charizard lo espera. Charizard dice, te agarro y debo hacerte todo. El backer. Y, uy, regresa. Viene la conversión de Terry. Y, uy, no es suficiente para llevarse Charizard. Recordemos que hace rato se llevó Emil con ese side B. Backer. Charizard viene. Charizard viene. Uy, Peter se lanzó por todo. Aguantando el Saibi. La conversión y se nos va a 3-0. Parecía el comeback de dioses. Pero no le alcanzó a Chas. Tendremos un pequeño corte en lo que los jugadores se preparan para la gran final.